Hola Mundo Jeteros, nos encontramos en las cercanías de Alicante, nos hemos desplazado hasta aquí para entrevistar a unos pilotos más veteranos de Mundo GT, que es Felipe 01 de Zona Roja. Buenas tardes. Buenas tardes, Fonso, ¿qué tal? Bueno, decirte que es un placer conocerte porque, bueno, eres de los pocos que puedo decir que ha compartido pista conmigo a principios del 2011, en aquellas temporadas individuales, en la de karting, que incluso hubo una maniobra que estuve a punto de reclamarte, pero bueno, al final te libró el tráfico de delante y lo dejamos ahí. Eres buena gente, siempre has sabido estar a la altura, ¿vale? Hasta que te lo dejaste. Aún te estamos reservando un hueco por ahí, para ver. Oye, sí, ya me están haciendo ofertas y todo, de Zona Roja. Y bueno, pues coméntanos un poco tu larga y dilatada experiencia en Mundo GT, cómo ha sido los principios, porque no siempre fuiste Zona Roja, eso yo no lo sabía, es una curiosidad. Estuve, al principio de entrar en la página, me hice unas cuantas tandas individuales, de eso de que corres con gente, conoces, y de repente dices, corres conmigo, jeteros, pero nada. Duré una semanita porque conocí a Nanillo y a Calvin, unos compañeros excelentes. Me dijeron si quería correr con ellos y nada, el transfer fue rápido, directamente a Zona Roja y vamos, hasta en el pecho. Tuve muy buen ojo ahí Calvin y Nanillo, la verdad que también tengo muchas ganas de conocerlos. Conozco a Marco Gavi también, hace unos cuantos años coincidimos con él en Vigo, a Stig GT, a ese pilotazo que tenéis ahí que últimamente no he podido entrenar mucho. Y bueno, la última supercompetición, bronce, en la anterior plata, ¿qué va a pasar en esta 19? Pues hombre, como siempre lo vamos a intentar dar todo. Tenemos alguna baja sensible, las plays que se rompen muy a menudo. Pero bueno, intentaremos estar arriba. Sabemos que esta clasificación es muy complicada, de haber 5 finalistas, y intentaremos estar en las finales, y una vez estar en las finales, pues darlo todo, un poquito de suerte y a ver si tenemos esta vez por fin el oro. Pero bueno, siempre lo lucharemos hasta la extenuación, como siempre. Claro que sí, ahí Zona Roja Motorsport, por favor, que se vea bien, que se vea bien ahí ese escudo, ese pobre equipación del equipo. Pues Felipe, un placer y mucha suerte para lo que queda. Muchas gracias, Alfonso, un placer. Igualmente.